A ver, la gente a veces escribe un poco mal, entonces tengo que comenzar a leer las comas yo mismo, a ponerle yo coma. Juan Latala. Bueno, te cuento. Yo le tengo miedo a la casa de mi mamita, mi abuelita. A ellos siento cosas, presencias, y me ha pasado varias actividades paranormales. Una de ellas fue que un día mi mamá compró dos ramos de flores grandes. Uno para mi abuela y uno para la hermana de mi abuelita. Los ramos de flores estaban encima de la mesa de la cocina. Ese día, en la noche, mi mamá me pidió que le sirva la cena a mi papá. Cuando estoy por freír un huevo, miro de reojo, justo lo que tú decías, a mi lado derecho, hacia donde estaban los ramos, atrás mío veo un hombre sentado vestido de negro con un sombrero y un diluvio de color negro. Y me quemé mi mano en la sartén. Me imagino que se sorprendió. Y la cosa es que mira hacia el otro lado y ya no había nada. O sea, se quemó, miró, volvió a mirar y ya no había nada. Y cuando volteo por completo, solo vi los ramos de flores en el mismo lugar que vi al señor. Y me asusté mucho. Y en ese mismo lugar he llegado a ver una niña de blanco y rubia. No pelo negro, rubia. Me miraba y lloraba. Y sus lágrimas brillaban. Estaba debajo de la misma mesa. Yo en la casa de mi abuelita siento que penan. Acabas de mencionar otro ser que también es conocido a nivel mundial, que es el hombre del sombrero, el Hatman. Que uno se pone a buscar en los foros sobre esta temática y es increíble la cantidad de casos que son reportados. Yo creo que conté esa historia acá, pero justo la traigo otra vez a colación. Mi abuela, hace mucho tiempo, cuando era muy niña, vivía en la casa de mi bisabuela, ¿no? Y se acuerda perfectamente que una vez fue a tomar agua de la cocina, y cuando entró a la cocina, era de madrugada, una de la mañana por ahí, cuando entró a la cocina vio en una esquina a una persona de negro con un sombrero muy grande, de negro, que ella, cuando lo cuenta hoy en día, dice que se llama, o sea, dice que es un duende, no dice ese caso del hombre de sombrero, no. Pero dice que cuando lo vio y gritó, su abuela también como que entró a la cocina para auxiliarla y también lo vio y comenzó a crecer esa cosa o persona que estaba ahí, ¿no? Ella dice que es un duende, pero ahora que tú me dices que hay un caso o que hay un fenómeno que se llama así, me imagino que era eso. Sí, porque normalmente corresponde, en la mayoría de los reportes, las características de este ser lo describen de la misma forma, ¿no? Un ser muy alto, que puede llegar a medir hasta 2 metros inclusive, sombrero antiguo pero ancho, como una especie de gabardina hasta el piso, pero más o menos del estilo de los finales del siglo XVIII, como Jack el Destripador, algo okay. Así. Y algunos llegan a ver los ojos que son rojos, penetrantes, ¿no? O como un judío ortodoxo. Más o menos. Claro. Parecido, ¿no? Estas apariciones no te agreden directamente, te paralizan del terror. Claro, te dejan en shock. Sí. A veces vienen acompañados por otros dos seres que le llaman los hombres sombra, que no llevan sombrero, pero son los encargados de hacer el trabajo sucio de noches previas a tratar de socavar la voluntad de la víctima, atemorizándola. Y cuando ya más o menos está en un estado la víctima muy vulnerable, aparece este ser, normalmente parado frente a la cama. Es un trabajo en conjunto, casi. Sí. Hemos querido averiguar qué cosas son, porque hay muchos casos que hablan de que incluso han rezado